Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en esta mañana, 6 de diciembre, aquí desde el palco del Congreso del Estado de Jalisco. Estamos muy contentos porque hoy aquí en el Congreso se estará llevando a cabo una sesión solemne número 11 en conmemoración de la firma del bando que declara la abolición de la esclavitud por don Miguel Hidalgo y Costilla y don Ignacio López Rayón. Y estoy aquí acompañada, como pues ya se está haciendo costumbre, Novelo, ya de nuevo. Ascensión, estar aquí conmigo. ¿Cómo estás, Novelo? Buenos días. Muy bien, mi querida Jenny, muy buenos días. Aquí gustoso de acompañarte de nueva cuenta aquí en el palco de transmisiones. Listos para iniciar actividades en lunes, con tambor batiente, con sesión solemne, como lo marca la ley orgánica de este poder. Precisamente cada año se hace esta conmemoración mediante las sesiones de este tipo, que ustedes ya las deben estar conociendo. Ya saben, se canta el himno nacional, se canta el himno de Jalisco, el cual podrán ver, si no se sabe la letra, podrán verlo proyectado aquí en las pantallas principales de recinto. Yo les invito a que lo busquen por ahí para que lo conozcan, a veces no es tan conocido y finalmente valdría la pena, ¿no? ¿Tú te acuerdas bien de eso? Jaliscienses, la patria nos llama. La patria nos llama. Y ahí se las vamos a dejar para que ustedes lo investiguen. Pero bueno, ya entrando precisamente al tema que acabas de mencionar, Jenny, efectivamente también ese es el motivo por el cual aquí afuera de Palacio, en Plaza Liberación, tenemos una estatua de don Miguel Hidalgo. Cuéntanos un poquito del antecedente histórico de esta celebración, por favor. Sí, claro. Bueno, pues en esta parte de la historia de este día, la abolición de la esclavitud fue decretada en Valladolid y ratificada en Guadalajara, Novelo. Valladolid, que ya no es Valladolid, también ese dato también se los dejamos a su investigación, y no es Valladolid, Yucatán, que esa todavía existe. Así es, no, ya no es ahí. Bueno, en Guadalajara, el llamado Generalismo de América expidió un decreto mediante el cual ratificó la abolición de la esclavitud, pues el 19 de octubre de 1810 en Valladolid ya había ordenado al intendente José María Ansorena promulgar un precepto en el mismo sentido. Entre sus artículos señala que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad dentro del término de 10 días o pena de muerte, y que cese para lo sucesivo la contribución de tributos respecto de las exactas que lo propagaban y toda exacción a los indios que les expidía. Es un poquito de la historia, Novelo, que narra algo de lo que se conmemora el día de hoy, ¿no? Sí, hay que recordar que en el México de aquella época todavía existía como tal la esclavitud, así como lo acabas de leer, y que ha sido, digamos, un parteaguas para México, donde también ha sido de avanzada en ese tema a lo largo de los años, ¿no? Claro. Ahorita estamos hablando tal cual del arranque de la independencia de nuestro país, pero con el tiempo este espíritu de libertad fue sido heredado por los legisladores de años después, ¿no? De muchas décadas después, al grado que también, ya cuando llegamos a la Constitución de 1918, varios añitos después, insisto, sí. Es uno de los primeros preceptos que se establece por los legisladores, tanto en la legislación local, en la de Jalisco, como en la legislación federal. Hay que recordar que varios de los legisladores de Jalisco también fueron redactores de la Constitución Federal, y en esos mismos términos lo revocan. Cualquier persona esclava, y eso sigue vigente, que entre a México, ponga un pie, por solo ese hecho, adquiere su libertad. Así es, y que, pues, qué bueno, ¿no?, que ya estamos en este tiempo en el que ya se, pues como hoy, justamente los mismos diputados y diputadas van a darnos un poquito de su postura respecto a este día, a esta conmemoración. Así que más adelante vamos a estar escuchando sus discursos. De hecho, ya está iniciando Novelo, así que vamos a presidencia. Antes de dar inicio a esta sesión, se pide a la diputada secretaria Estefanía Padilla Martínez nos informe el número de las y los diputados presentes y valide con su firma una vez impreso el documento que lo haga constar. Le informo, diputada presidenta, que se encuentran 33 diputados presentes. ¿Es cuánto? Se ordena el cierre del registro electrónico de asistencia. Se declara quórum legal. Para tal efecto, se da inicio a esta sesión solemne, siendo las 10:26 del día 6 de diciembre de 2021. Con fundamento en el artículo 40, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea la justificación de inasistencia de las y los diputados Erika Lisbeth Ramírez Pérez y Edgar Enrique Velázquez González, quienes han entregado en tiempo y forma la solicitud de referencia, y en votación económica se pregunta si se aprueban las propuestas de justificaciones. Aprobado.
Se solicita a la diputada secretaria Claudia García Hernández de lectura al orden del día de la sesión que propone esta presidencia. Como lo indica, diputada presidenta, orden del día. 1. Declaración de quórum legal. 2. Designación de comisiones de cortesía. 3. Honores a la bandera nacional y estatal y entonación de los himnos respectivos. 4. Intervención por parte de la presidenta de la mesa directiva. 5. Conclusión y cita. Es cuanto, diputada presidenta. Está a consideración del Pleno el orden del día que se propone. En votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Esta presidencia somete a consideración de la Asamblea el otorgarle el uso de la palabra al maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno, para que nos dirija un mensaje. En votación económica se pregunta si es de aprobarse. Aprobado. A continuación, esta presidencia permite designar en comisión a los diputados Óscar Vázquez Llamas, María Dolores López Jara, Abel Hernández Márquez, Mara Robles Villaseñor, diputada Verónica Gabriela Flores Pérez y a Susana de la Rosa, para que sirvan a acompañar e introducir a este recinto legislativo al maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno, representante del gobernador constitucional del Estado, y al magistrado presidente Daniel Espinosa Licón. Para tal efecto, se declara un receso a fin de que las comisiones cumplan con su cometido.
Se reanuda la sesión. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, esta presidencia les da la más cordial de las bienvenidas al maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno y representante del gobernador constitucional del Estado, y al magistrado Daniel Espinosa Licón, presidente del Poder Judicial del Estado. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide a todas y todos los presentes se pongan de pie a fin de rendir honores a nuestro lábaro patrio y entonar el himno nacional. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestado el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tú sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Paz si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestado y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Thank you.
De igual forma, se solicita a todos los presentes permanezcan de pie, a fin de rendir honores a la bandera de nuestro estado y entonar el himno respectivo. Blanco derecho, John, balsa a un lado, John. Pueden sentarse. Esta presidencia procede, a nombre de este Poder Legislativo del Estado de Jalisco, a hacer uso de la voz con motivo del 211 aniversario de la firma del bando que declara la abolición de la esclavitud por don Miguel Hidalgo y Costilla y don Ignacio López Rayón.
Maestro Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general del Gobierno y representante del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Magistrado Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Compañeras, compañeros, diputados, distinguidas personalidades que hoy nos honran con su presencia, señoras y señores, amigos de la prensa. Con mucho orgullo, el día de hoy, esta soberanía ha tenido a bien realizar la presente sesión solemne para conmemorar el 211 aniversario de la abolición de la esclavitud. El día 6 de diciembre de 1810, en Guadalajara, Jalisco, en plena guerra de independencia, fue firmado el decreto de abolición de la esclavitud, emitido por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Este hecho significó un gran avance en el respeto a los derechos fundamentales de las personas en México. Como referente histórico de la fecha que hoy nos convoca, podemos mencionar que después del descubrimiento de América en el año 1492 por Cristóbal Colón, durante el siglo XVI, hasta finales del siglo XIX, se estima que 12.5 millones de africanos y africanas fueron saqueados de sus tierras de origen para ser esclavizados. De igual manera, a finales del siglo XIX, se estima que en la América septentrional, entre 9.000 y 10.000 mujeres y hombres fueron sometidos a la servidumbre forzada, resaltando que la mayoría de ellos y ellas eran afrodescendientes, asiáticos y solo muy pocos nativos de la región, debido a que por cédula real emitida el 20 de junio de 1500, se declaró que los nativos de la región eran vasallos libres de la corona. En la Nueva Galicia, hoy Jalisco, no había excepción de esclavitud. Según historiadores, durante el siglo XVII, por lo menos un 30% de la población total eran esclavos. Y para finales del siglo XVIII, había un aproximado del 50% de la misma, que eran esclavos y sus descendientes, que eran procedentes de África o de Asia. Fue en este escenario que la abolición de la esclavitud en México dio comienzo en el siglo XIX. En septiembre de 1810 estalló la lucha de la independencia y el tema de la esclavitud fue un tema central de la misma. En ese mismo año, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien lideraba la lucha de independencia, tenía intenciones de capturar ciudades del occidente del país como Valladolid, Guanajuato y Guadalajara. El insurgente José María Anzorena, quien era intendente y comandante militar bajo las órdenes de Hidalgo en Valladolid, se le ordenó de manera expresa promulgar un bando donde aboliera la esclavitud, mismo que fue expedido el 19 de octubre de 1810, registrándose que este bando no fue firmado por Hidalgo, debido a que Valladolid tenía alcances limitados. Por no tener la divulgación y el reconocimiento del bando que se esperaba, debido a que era de carácter municipal en la ciudad de Valladolid, Hidalgo, tomó la decisión de publicar el bando en la ciudad de Guadalajara, ya que él contemplaba crear esta ciudad como la capital del gobierno insurrecto de toda la América y que este bando tuviera un alcance continental. Este bando se hizo público el 6 de diciembre de 1810 y en el mismo Hidalgo firmaba en el documento como Generalísimo de América y en él se refería a la nación americana, donde el objetivo de este era que influyera a las demás naciones del continente y se sumaran. Además de la lucha de independencia, se manifestaba desde la ciudad de Guadalajara que todas las personas eran libres y quedaba abolida la esclavitud. Resalta que el decreto fue expedido en tiempos de guerra y no de paz. Como el cura de Dolores tenía una idea clara de los cambios económicos, sociales y políticos, así como culturales que estaban dándose en el mundo, proclamó la libertad de los individuos y los principios de igualdad y justicia para ser congruente con los derechos fundamentales del hombre y las personas. Anastasio Cerecero menciona tres razones fundamentales que tuvo Hidalgo para abolir la esclavitud. 1. Afectar la propiedad de los españoles. 2. Halagar a los negros para que se incorporaran a la rebelión. Y 3. Impedir que los dueños de los esclavos los utilizaran como soldados. Sin lugar a dudas, es un orgullo que nuestra ciudad fuera precursora y en ella se haya promulgado dicho documento oficial, ya que este tuvo un gran impacto en nuestro continente en la lucha para la abolición de la esclavitud y México fue uno de los primeros países en combatirla. Desde la consumación de la independencia en 1821 y hasta agosto de 1855, México conoció 7 formas de gobierno, algunas de las cuales fueron repúblicas casi democráticas y otras aristocráticas. 7 formas de gobierno en tan solo 36 años.
Posteriormente, de 1856 hasta la Constitución de 1917, que hoy nos rige, cuatro fueron las formas de gobierno, la mayoría repúblicas y solo una monárquica. No obstante, cualquiera que fuera su denominación, la forma de gobierno republicana buscaba los valores contrarios a aquellos que los mexicanos y mexicanas de entonces vieron en la monarquía, es decir, libertad e igualdad. Es en dicho escenario que hoy conmemoramos un año más de la abolición de la esclavitud. Esa libertad que como seres humanos hemos gozado en plenitud y respeto a las libertades de los demás. Estas libertades en tiempos modernos, donde la esclavitud quedó como un hecho histórico, en meses recientes se vio reducida, afortunadamente de manera muy breve, no por un hecho violento de sometimiento como en aquellos años, sino por una necesidad de confinamiento voluntario, por un problema de salud que aqueja al mundo entero y que aún nos mantiene en estado de alerta, ya que aún puede detener las actividades cotidianas del mundo entero. Hemos sido testigos cómo casi de manera generalizada muchos países y muchos estados, entre ellos el nuestro, tuvieron que cerrar por semanas que se convirtieron en meses, lugares de recreación, evitar las congregaciones masivas de personas y hasta exhortar a las familias que no viven en un mismo hogar a restringir o evitar sus reuniones. En Jalisco, fuimos capaces de autolimitar esa libertad consagrada en nuestra Carta Magna a fin de ser responsables ante esta situación de pandemia que ninguno de nosotros habíamos vivido jamás. Todo en pro de romper las cadenas de contagios y con ello de disminuir las muertes y reducir el número de hospitalizados para que nuestro sistema de salud no se viera colapsado. Hoy nos podemos ver como un pueblo que suma voluntades y dando la lucha por un mismo fin, conjuntando esfuerzos y estrategias para salir avantes. Hemos recobrado poco a poco esta libertad de poder asistir a lugares públicos, pasear, visitar a familiares, amistades, lo cual lo debemos asumir con mucha responsabilidad, porque el problema aún continúa. Un abrazo solidario a aquellas personas que han perdido seres queridos en esta pandemia y un amplio y gran reconocimiento a nuestros héroes y heroínas de batas blancas, médicos, enfermeras e intendentes, de los que poco se habla, que arriesgando sus propias vidas, desde los hospitales están atendiendo a todos y todas las enfermas. Muchísimas gracias por su empeño y dedicación. Y es en este marco de este día que tenemos que reconocer que lamentablemente en pleno siglo XXI la esclavitud es un fenómeno actual, el cual no podemos permitir que siga ocurriendo en ninguna de sus expresiones o modalidades. Hoy es el día de levantar la voz, como Miguel Hidalgo lo hizo en su momento. Debemos romper las cadenas que nos atan como sociedad a las nuevas modalidades de ser esclavos en esta modernidad en la que estamos inmersos. En una era de tecnología y ciberespacios, las nuevas expresiones de esclavitud a la que se encuentran sometidas sociedades modernas y sus integrantes son diversas. Basta mencionar la drogadicción, la trata de personas, la prostitución infantil, que ocurren a nivel mundial, nacional y que desafortunadamente nuestro Estado no es ajeno a ello. Hablar de drogadicción como una forma de esclavitud moderna no es un asunto menor. La última encuesta nacional realizada sobre el consumo de alcohol, droga y tabaco señala que el 10.3% de la población entre 12 y 65 años mencionó haber consumido cualquier droga alguna vez en la vida. El 2.9% lo hizo en el último año, es decir, 2.5 millones de personas. Es realmente preocupante que en el sector de los jóvenes, de las juventudes entre 18 a 34 años, el 15% ha consumido cualquier droga alguna vez en la vida. 22.8% hombres, 7.6% mujeres. Es alarmante escuchar cómo ha aumentado el consumo de drogas ilegales en la población. Desde este poder, hemos sido congruentes con la preocupación que nos causa este tema en específico y es así como desde nuestras facultades constitucionales y en un ejercicio democrático, anteponiendo los intereses de las y los jaliscienses, pudimos aprobar un presupuesto que permitirá a las dependencias del Ejecutivo del Estado emprender mayores acciones en salud y educación como una forma de hacer frente a estos problemas. Sabemos que no es suficiente este esfuerzo, que este tema que esclaviza a una gran parte de la sociedad sin distingos culturales, económicos o de creencia, es momento de que desde la trinchera que nos toque estar, dar la lucha para que estas nuevas formas de esclavitud sean erradicadas de nuestra sociedad. Por otra parte, una forma más de esclavitud moderna es la trata de personas.
hecho que deriva de cualquier acción u omisión, de cualquier expresión con fines de explotación de cualquier persona. En nuestro estado no somos ajenos a esta realidad. Jalisco se ubicó como la octava entidad con menor incidencia, con 32 carpetas de investigación. La Ciudad de México fue la entidad con mayor incidencia de este delito. De 2015 a 2021, acumuló 523 casos. Le siguen el Estado de México y Chiapas. Sin embargo, una sola persona que sufra explotación de cualquier tipo, sea sexual, laboral, trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de edad en años, en actividades delictivas, la adopción ilegal, el matrimonio forzoso o servil, el tráfico de órganos, tejidos y células de los seres humanos vivos o la experimentación biomédica ilícita en los seres humanos, es suficiente para levantar la voz y realizar las acciones necesarias para erradicar este tipo de esclavitud. Desde este poder público, hacemos un llamado a los poderes públicos, a la sociedad civil, a las organizaciones, a los académicos y académicas, a las cúpulas empresariales, para cerrar filas en torno a las nuevas formas de esclavitud que están vigentes en este siglo XXI, atando a la sociedad, a trabajar en conjunto para erradicar cualquier expresión de violaciones a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Tengo la seguridad que la integración de nuestra agenda común, que como legislatura habremos de aprobar en las próximas semanas, dentro de este instrumento de planeación que rige nuestro trabajo institucional, habremos de visibilizar y proponer líneas de trabajo para la erradicación de estos cánceres sociales que como sociedad aún padecemos y que queremos desterrar. Compañeras y compañeros diputados, seamos empáticos y solidarios con los que se encuentran inmersos de alguna forma de esclavitud que no les permite gozar plenamente de sus libertades. Seamos un motor de cambio para lograr una mejor ciudad, para lograr un mejor Jalisco y una mejor nación. Desde la incipiente conformación de nuestra identidad como nación hasta en lo personal de nuestros días, busquemos como sociedad la libertad e igualdad para dialogar, negociar y concretar. Así construimos las estructuras que nos dan certeza en el presente y oportunidades hacia el futuro. Aprovechemos la confianza que las personas nos brindaron al elegirnos como sus representantes para, unidos en la diferencia, dar lo mejor de nosotros mismos, para fortalecer el andamiaje jurídico que permita y facilite la mejor atención de los problemas que como sociedad padecemos. Celebro desde esta tribuna las diferencias que nos hacen ser únicos, pero celebro más aún las coincidencias que nos unen para generar una mejor sociedad y mejores condiciones de vida para la misma. La lucha que mano a mano habremos de dar en esta legislatura, que recién inicia, deberá demostrarnos que aún por encima de las diferentes ideologías y creencias políticas, partidistas y demás que cada quien tenga, habremos de encontrar puntos de convergencia y de coincidencia por el bien de Jalisco. Muchísimas gracias por su atención. Ahora bien, se le concede el uso de la palabra al maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno. Muy buenos días a todas y a todos los integrantes, diputadas, diputados de los 7 grupos parlamentarios que conforman este Congreso. Mi saludo también, con afecto y consideración, a la presidencia de esta Asamblea Legislativa y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Con el acto del día de hoy, 6 de diciembre, concluyen las efemérides cívicas que este 2021 han tenido gran significación y relevancia en el estado de Jalisco. Festejamos en este año, ya casi por concluir, los 500 de la fusión de dos culturas, de la mixtura entre la cultura ibérica y nuestros pueblos originarios prehispánicos. Los 250 años de ese regalo que
fraseó en su escrito Mariano Otero cuando hizo una apología de los 300 años de la fundación de Guadalajara, y que decía que en 1772-71 había llegado a esta ciudad un dominico que la transformó y la pasó de ser una ciudad infantil a una verdadera comunidad con universidad, hospitales, infraestructura e higiene. Conmemoramos esos 250 años de la llegada a Guadalajara de Fray Antonio Alcalde. Y la tercera fecha histórica, precisamente la del bicentenario de la independencia. Esta última que hace gozne con lo que aquí acaba de precisar con mucha lucidez la presidenta del Congreso, el decreto de la abolición de la esclavitud. A veces se considera que es como una especie de fecha en el imaginario. A veces se considera que en nuestras comunidades no había la esclavitud. Eso es totalmente acreditable que sí la existía. Simplemente en la Nueva Galicia, quienes dirigieron la enciclopedia de la enciclopedia de la historia de Jalisco, Angélica Peregrina y José María Muría, hablan y escriben de que en la Nueva Galicia había 6,000 esclavos negros aproximadamente. Inclusive, quien representó a Jalisco con mucha brillantez, a la Nueva Galicia en ese entonces, en las Cortes de Cádiz de 1812, como la mayoría de los actores políticos de esa época, un clérigo, Simeón de Uría, que fue electo de acuerdo a las instrucciones, hagan de cuenta una ley electoral que se emitió para esas Cortes en Cádiz, en España, por el Ayuntamiento de Guadalajara, en las disposiciones que llevaba como encomienda frasear, verbalizar y discutir en España, era la número 16, que palabras más, palabras menos decía: debe de prohibirse en las tierras de ultramar la existencia de esclavos negros. Esa era la expresión que tenía. Hidalgo, ¿qué es lo que hace? Hidalgo refleja lo que era una lucha de independencia. Tenemos presente todas y todos que Hidalgo, su etapa en esa breve periodicidad que encabezó la independencia de septiembre de 1810 al 11 de enero de 1811, sus semanas y sus días de organización y de concepción de ideas y de expedición de decretos, lo hizo precisamente aquí, en donde vivió esos casi dos meses, en el Palacio de Gobierno, que entonces se llamaba Casa de Gobierno. Hidalgo, entre esos documentos, decretó lo que aquí ya se ha comentado y intentó darle una organización a su gobierno que él denominó nacional. Visualizó cómo ayudar a los segmentos más desprotegidos, entre ellos principalmente a indígenas y mestizos. E Hidalgo deja su huella con el que aquí ya se dijo. Obvio, Hidalgo, como todo ser humano de carne y hueso, como todo ser humano de claroscuros, porque Hidalgo no es ninguna estatua o no es el mármol inmarcesible, Hidalgo se le cuestiona mucho también que aquí autorizó en causas sumarísimas el que poco más de 400 españoles fueran muertos con la autorización del propio Miguel Hidalgo. Pero también sus aportaciones de lucidez se reflejan en otro gran documento. Hidalgo es el primero que concibe el uso de la imprenta, del papel y de la letra
para difundir ideas políticas y con un hombre de una lucidez excepcional, excepcional, Francisco Severo Maldonado, publican 7 números de El Despertador Americano y es el primer periódico, en ese entonces el término más común eran panfletos, que difunde para qué se quería la independencia. En fin, ahora, en esa época también, qué gran fenómeno se da. Lo que decía Priscila, no son fechas de parteaguas, son procesos que se van gestando, que se van larvando. Ahí empieza a configurarse el espectro nacional que aún tenemos en México: federalismo, centralismo, liberales, conservadores, ahí en esa época. ¿Cómo se transita en esas instancias y en esas épocas? Evidentemente, con las disputas por elegir determinadas formas de gobierno. Por eso, para el Poder Ejecutivo siempre es importante venir ante los órganos plurales como es el de esta legislatura, que refleja la diversidad de pensamientos, que refleja el espacio donde se buscan los acuerdos, las confluencias, las convergencias y los consensos. Y obvio también es natural los disensos, los diferendos. Acuérdense lo que escribió y lo que dijo Reyes Heroles: en política la unanimidad normalmente o es impuesta o es supuesta. Muchas veces no solo se da la unanimidad, muchas veces o pocas veces se da la unanimidad. Hay que verlo, como decía ya la propia presidenta del Congreso, un ejercicio de deliberación. Y qué bueno que aquí, en este Congreso, se tuvo un debate muy interesante, una jornada de muchas horas con el proceso de aprobación, de deliberación y discusión del presupuesto de egresos de la Federación, y del Estado, perdón. Y en ese presupuesto, ustedes, la mayoría, autorizaron, votaron por el incremento de 124,500 millones de pesos a 137,000. Y quienes convalidaron ese presupuesto lo hicieron con el sustento de la racionalidad y con la convicción de que se estaba haciendo lo mejor. Los presupuestos son en los congresos, y aquí hay un buen número de quienes ya fueron parlamentarios en el orden federal o local. Es el acto más importante en el calendario anual de los presupuestos. Es más, de los congresos. Es más, el Parlamento, ¿por qué nace? Por la discusión de los impuestos y cómo se gastan los ingresos. No es cosa menor, en el remotísimo año de 1225, las clases de la nobleza, de terratenientes y de la iglesia le imponen al monarca inglés Juan Sin Tierra la primera constitución. De ahí se deriva, y 40 años después, siendo monarca Enrique III, se establece el primer parlamento conformado por esos tres segmentos, también clases privilegiadas, de Inglaterra. Y ahí se establece que no podía haber el incremento de impuestos al arbitrio unipersonal. Aquí ustedes votaron un presupuesto con un contenido profundamente social. No tendría sentido replicar las grandes o las muchas cifras que aprobaron. Simple y sencillamente, en áreas muy sensibles como educación, si se analiza el presupuesto integralmente, no en una visión fríamente por dependencia o en la parcialidad de una entidad, en educación Jalisco tendrá
el próximo año de 12.443 millones de pesos, pasa con la aprobación de ustedes a 14.386, un aumento del 15%. En otra materia, muy relevante, en salud, el incremento se dio del 13%, más de 2.150 millones de pesos en los temas hospitalarios. Y en seguridad, insisto, en una visión y en un análisis de transversalidad, el incremento fue de 10.7%. Se pasó de las cantidades en ese incremento porcentual que estamos comentando. Es más, en un renglón muy sensible, como es el presupuesto de nuestra entrañable Universidad de Guadalajara, donde estudiaron inclusive los que fueron los gestadores, donde se vio el embrión en las ideas del federalismo, porque ahí estudiaron Valentín Gómez Farías, ahí estudió Francisco García Salinas, ahí estudió Prisciliano Sánchez, ahí se doctoró Francisco Severo Maldonado, ahí estudió, aunque era originario de Coahuila, Miguel Ramos Arizpe, que junto con Prisciliano Sánchez son los gestores centrales del régimen federal. La Universidad de Guadalajara tuvo un incremento del 3.8% del presupuesto. Y también resulta importante el Estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, el Estado de Sonora y su universidad son las entidades que aportan Jalisco y Sonora el 50% del presupuesto respectivo. Otros estados de una economía similar a la nuestra, la de Nuevo León, el gobierno de Nuevo León aporta el 26%, Guanajuato el 35% y Querétaro el 36%. Por ello, deben de estar ustedes satisfechos de haber dado el voto y el acompañamiento y la participación con argumentos, con debate, que insisto, es parte de la esencia de los congresos. Y también creo que los congresos son el espacio para el cruce de ideas, para el cruce de propuestas. Por ello, nosotros en el Poder Ejecutivo compartimos lo que hace, por ejemplo, el proyecto político que gobierna la República, el uso de las consultas ciudadanas. Yo creo y comparto meridianamente ese posicionamiento que la gente en los temas torales, sustantivos, debe de ser consultada. No hay mejor fuente que la de la sociedad para direccionar el rumbo, no solamente de un gobierno, que eso es transitorio, sino de la comunidad en su conjunto. Por ello, el gobierno de Jalisco impulsó y aprobó este Congreso y el órgano electoral la consulta sobre el pacto fiscal. Es falso que esa consulta sea un ejercicio anti Andrés Manuel López Obrador, ni remotamente. Es falso que esa consulta sea una ocurrencia de un gobierno, ni remotamente. Esa consulta es un ejercicio de preguntarle a la gente si le satisface un modelo fiscal de interrelación entre los órganos de gobierno que se originó no en el gobierno de la República actual, viene desde hace 42 años. Por esa razón, seguimos nosotros exhortando a la votación y a la participación. Hasta el día de ayer, 260.746 alumnos, adultos han participado en el ejercicio de la consulta.
mi equivocación de vocablo fue anticipado al hablar de un ejercicio que se está haciendo que involucra a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes de 7 a 17 años, porque una legislatura que los presidió a ustedes lo estableció así en la ley, el que puedan participar en las consultas. Y tiene mucho sentido porque es inculcarles, es aclimatarlos, es socializarlos, familiarizarlos con prácticas democráticas. Han votado 15.509 infantes y jóvenes en esta consulta. Y seguimos nosotros en esa excitación para que acudan a votar en las 4 jornadas que aún restan de lo mismo. Por ello, para el gobierno que encabeza Enrique Alfaro, de veras es muy gratificante participar en este tipo de ejercicios y reiterar cuál es nuestra vocación y cuál es nuestro espíritu: seguir enriqueciendo las instituciones públicas, seguir fortaleciéndolas, invitando a que seamos una sociedad participativa, a que seamos una sociedad que impulse mejores condiciones y mejores sistemas de justicia social. Por ello, muchas gracias por permitirnos tener la voz, externar nuestros puntos de vista y también reiterar que el Ejecutivo y el Legislativo hayan coincidido en la aprobación del presupuesto 2022, que a final de cuentas es esta la herramienta más útil, más importante para el desdoblamiento de políticas públicas, pensando siempre y actuando en el bienestar de las mayorías de los calicienses. Muchas gracias. Agradece al maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno y representante del gobernador constitucional del Estado, al magistrado Daniel Espinosa Licón, presidente del Poder Judicial del Estado, y a las personalidades que el día de hoy nos acompañan, el que nos hayan honrado con su presencia en esta sesión solemne, solicitando a todas y todos los presentes permanezcan en sus lugares a fin de que las comisiones de cortesía antes designadas cumplan con su cometido, y se da por concluida esta sesión siendo las 11:15 del día 6 de diciembre de 2021, y se le recuerda a las y los diputados la cita a la sesión extraordinaria para el día de hoy, que dará inicio en 10 minutos. Concluyó ya esta sesión solemne novelo en la que, bueno, pues ya escuchamos el mensaje del secretario de Gobierno, en donde nos platica precisamente más detalles de lo que se conmemora este día en esta sesión. Efectivamente, interesantes los mensajes tanto de la diputada Priscila Franco como presidenta de este Congreso, así como el secretario general de Gobierno, ya lo mencionaste, don Enrique, que nos vuelve a visitar en esta ocasión, dejándonos también un poco estas referencias o estas relaciones entre el contexto histórico y la realidad actual, ¿no?
Así es, Novelo. Y bueno, pues citó la presidenta también para una sesión extraordinaria número 12, que será la 12 de, porque parece que habrá hasta 13 o 14 sesiones, ¿no? Entonces vamos a estar aquí muy pendientes para estarles dando los detalles y la información de las sesiones que se vienen a continuación. Así que los invitamos para que continúen aquí en esta transmisión, porque más adelante vamos a continuar con la sesión extraordinaria número 12. Recuerde que puede estar a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, como Canal Parlamentario de Jalisco, en Twitter, @congresojaltv y por supuesto en el 17.3 de Televisión Abierta. Bueno, pues en un ratito más nos vemos, ¿te parece, Novelo? Me parece perfecto y ya les vamos platicando lo que se están listando en las órdenes del día. Ya saben que también las pueden, lo pueden ir consultando en la página del Congreso, www.congresojal.gob.mx. Entran a Trabajo Legislativo, a la Gaceta, le dan clic en el día de hoy y ahí le van a despegar la información de todo lo que está agendado para votarse el día de hoy, que te lo confirmo, al menos otras dos sí. La que acaba de citar la diputada y una más. Muy bien, pues ya escucharon, ahí está la invitación, así que en un ratito más nos vemos.